Soy María Alejandra, pero acá en Paraná me dicen Tati. Me dedico hace muchos años a tejer y ese tejido ha ido transmutándose, transformándose. Hace ya unos cuantos años que me dedico al diseño y al combinar el diseño autor con una base muy fuerte en los tejidos de telares, especialmente los telares de cuatro movimientos, que son los telares que vinieron a Entre Ríos con los inmigrantes, con las colonias suizo-francesas. Esos telares que vinieron de Europa son los que yo he tomado y a partir de ahí se hacen telas y de esas telas salen prendas, mantas, caminos. También en verano, pero sobre todo en invierno, las colecciones tienen que ver con las lanas hiladas acá de Entre Ríos. Son lanas muy hermosas, realizadas por hiladoras de la zona. Mujeres que hace mucho tiempo vienen amando y desarrollando este oficio y con las que yo siento un compromiso muy especial. Si ellas mejoran la lana, yo también mejoro mis productos. Y ese vínculo que vamos sosteniendo de confianza, de profesionalismo también, de trabajo en común, ha permitido que Telar del Río desarrolle cada vez productos más bellos. Les agradezco hermosamente a ellas todo lo que hacemos para que esto sea más lindo cada día. También enseñamos en los talleres comienzan de marzo a noviembre, se aprende este telar y otros. Los tejidos de Telar del Río están inspirados en el paisaje, en este paisaje que tiene mucho verde, tiene río, sus orillas zigzagueantes. Desde ahí me inspiro y creo todos estos productos de Telar del Río. Los invito a visitarlos.